¿Estás escuchando, Estás escuchando esto. esto escuchando Estás escuchando esto. Bienvenidos a la resistencia de los remanentes. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar a donde usted se encuentre. Bienvenidos a la resistencia de los remanentes. Eh, ahora vamos a hablar del poder que tiene el Santo Rosario y vamos a contar un poco la historia del Santo Rosario. Rosario significa corona de rosas. Se dice que cada vez que se reza un ave María se le da a la Virgen una hermosa rosa y cada rosario completo le hace una bella corona de flores. Esto es hermoso. En el siglo XII fue cuando la Santísima Virgen María dio a conocer el rosario y fue de la mano de Domingo de Guzmán, que fue un santo y un sacerdote español fundador de los predicadores o dominicos. Santo Domingo se había dirigido al sur de Francia para convertir a los cátaros que se habían apartado de la Iglesia. En realidad conseguía convencer a unos pocos por medios de la predicación, la oración y el sacrificio. Sacrificio, perdón. Fue en cuando el sacerdote le suplicó ayuda a la Virgen, pues pensaba que había logrado más bien poco y que muchos de sus esfuerzos habían sido en vano. La Madre de Dios la Santísima Virgen María se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a rezarlo, pidiéndole además que propagara la devoción de éste como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Domingo salió de ahí lleno de celo apostólico y lo predicó con ardor, consiguiendo que muchos cátaros se convirtieran. En la Edad Media, eh, la cristiandad estuvo bajo la amenaza del dominio del Islam. Los musulmanes ya habían tomado Tierra Santa, o sea Jerusalén, Constantinopla, actual Estambul en Turquía, Grecia, Albania, África del Norte y España, donde el cristianismo era perseguido y murieron muchos, muchos mártires y muchas diócesis desaparecieron por completo. Luego, en uh, tiempos del Papa Pío V, esto fue de 1566 a 1572, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión a la Europa cristiana, que en este caso vendrían siendo los musulmanes por parte del Imperio Otomano. El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto, que ha sido la batalla naval más grande de la historia moderna. Esto se dio en Grecia, en el Golfo de Corinto, en la que los cristianos de los estados papales, Génova y España, combatían con los musulmanes turcos. El Papa pidió personalmente rezar el rosario por la flota y al saber a los cristianos ganadores de la lucha, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el mismo 7 de octubre. Un año después, el Papa Gregorio XIII la renombró como Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre, día en el que se ganó la batalla. Actualmente se celebra el 7 de octubre y algunos dominicios la festejan el primer domingo de mes. Cabe destacar que el Papa León XIII, quien escribió 12 encíclicas referente al Rosario, insistió en su oración en el ambiente familiar, consagró el mes de octubre al Rosario e insertó el título de Reina del Santísimo Rosario en la Litanía de la Virgen. Eh, cabe destacar también que en las apariciones marianas la Santísima Virgen nos incita siempre a rezar el Santo Rosario. Eso puede ser en Ámsterdam, Aquita, Lourdes, Fátima, Garabandal. Eh, y mediante esta oración conocemos pues, más a la Virgen Santísima y la hacemos nuestra intercesora ante su Hijo Jesucristo y ante Dios. Eh, la Santísima Virgen ha dado promesas a quienes rezan el Rosario. Y algunas de las promesas que ellas nos ha dado son las siguientes. Eh, como número uno, como primera promesa, aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno, destruir a los vicios, disminuir a los pecados y defendernos de las herejías. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. El alma que se, que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. Quien rece el rosario devotamente, y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte una muerte violenta y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. O sea, no solo es rezarlo, también uno tiene que dar testimonio. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos, o sea, no se va a morir sin los sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente, no es solamente de diente a labio, sino hay que tener devoción a la hora de rezarlo. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Eh, con respecto al obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario, yo me imagino que es algo con respecto a, a una petición espiritual. Puede ser algo material o tal vez algo de salud, pero uh, no es tanto lo material y la salud lo que importa, es la salud de la... física, es la salud del espíritu lo que más importa. Este, mi hijo, eh, como otra gracia. Otra promesa. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Luego... Eh... Vendrían las eh, bendiciones del rosario según el magisterio de los papas. Los pecadores obtienen el perdón. Las almas sedientas se sacían. Los que están atados ven sus lazos deshechos. Los que lloran hallan alegría. Los que son tentados hallan tranquilidad. Los pobres son socorridos. Los religiosos son reformados. Los ignorantes son instruidos. Los vivos triunfan sobre la vanidad y los muertos alcanzan la misericordia por vida de sufragios. Eh, luego vienen los beneficios del Rosario según San Luis María Griñón de Montfort. Nos eleva gradualmente al el perfecto conocimiento de Jesucristo, purifica nuestras almas del pecado, nos permite vencer a nuestros enemigos, nos facilita la práctica de las virtudes. Nos aviva el amor de Jesucristo, nos enriquece con gracias y méritos, nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres y nos consigue de toda clase de gracias. Entonces aquí podemos ver que es realmente importante rezar el rosario, no solamente de diente a labio, eh, hay que rezarlo con devoción, con el corazón, eh, para que... Esa sea la oración que, que, que la Santísima Virgen va a escuchar y también Jesucristo al mismo tiempo, y que la Santísima Virgen va a presentar a los pies de Dios Padre y de Dios Hijo para que nos socorran. Eh, cabe destacar que en Japón eh, hubo una gran persecución de cristianos, no recuerdo ahorita los ciclos, voy a hacer un video con respecto a eso. Y este, no habían sacerdotes en Japón. Entonces, los cristianos se mantuvieron por dos siglos sin sacramentos, sin el sacramento de la confesión, sin el sacramento del matrimonio, sin el sacramento del bautismo, eh, sin el sacramento de la comunión. ¿Y cómo hicieron para mantenerse? Pues ellos eran devotos al rosario. Eh, entonces, pues nosotros, gracias a Dios, aquí en Occidente tenemos esa bendición que tenemos. Acceso a los sacramentos por gloria y misericordia de Dios, pero también cabe recalcar que el rosario es un arma poderosísima, es un alma muy poderosa. Mi siguiente video va a ser con respecto a una confesión que hizo un, un demonio eh, a un sacerdote con respecto al poder del rosario. Eh, muchísimas gracias por haber guardado, por haber visto este video. Yo voy a subir el, el próximo video entre estos próximos días. Activa la campanita de notificaciones, dale like al video y compartirlo con tus amigos, que eso nos va a ayudar mucho. Hay que difundir esta bellísima oración, esta bellísima devoción al Santísimo Rosario, y hay que rezarla con, fer, con fervor y con, con fe. Para los que no saben cómo rezar el rosario, yo voy a dejar un link en la descripción con acceso a, un, a cómo rezar el rosario tradicional con todas las oraciones y las letanías para que usted reza su rosario todos los días. Que Dios me los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida.